Una vez que has entrado a este espacio al cual llamas humano, a partir de aquí, tu evolución ya no es natural. Tiene que ser consciente. Si no te vuelves consciente, no habrá ningún progreso a partir de aquí. Los monos pueden progresar, el hombre no puede progresar. Solo puede progresar conscientemente. En algún lugar, la naturaleza confió en tu inteligencia. La naturaleza creyó que, con la inteligencia que tienes, de cualquier manera elegirás lo más alto, no lo más bajo. Sin embargo, has estado tratando de vencer la confianza de la naturaleza, pero no es posible. No importa de cuántas maneras te complazcas, en algún lugar algo anhela algo más grande, ¿no es así? Sí, te llenas de riqueza e inmundicia y todo, pero aún así el anhelo no se ha ido. Así que, cuando el anhelo se vuelve insoportable, tú buscas. Cuando buscas, ¿no puedes buscar lo que está dentro de ti por ti mismo? Sí puedes, pero es un camino desconocido. Porque es un camino desconocido. Si vas solo, ¿sabes lo que le pasó a Colón? Quería venir a la India y aterrizó aquí. Era un camino desconocido, ¿no es así? Simplemente por accidente aterrizó en este continente. Solo escuchamos acerca de aquellos que aterrizaron en algún lugar. ¿Sabes cuántos nunca aterrizaron en ningún lugar? Sí. Miles de marineros que partieron nunca llegaron a ningún lado. Si vas por un camino desconocido, sin ninguna guía, esto es lo que sucederá. Ahora que Colón aterrizó aquí, solo ve cuán fácil es de Europa a América. Porque ahora es un camino explorado debido a ese hombre, ¿no es así? Similarmente, vas a un gurú porque él aterrizó. Ahora, usar su experiencia es algo bueno. ¿No puedo hacerlo yo solo? Puedes hacerlo, pero no sabemos cuántas vidas te tomará hacerlo solo. No es que sea imposible, también puede que lo hagas en un instante, ¿sabes? Puede que solo aterrices ahí, no lo sabemos, pero el 99% de la gente solo se perderá. Por eso ha venido un gurú. Guru solo es un dispositivo. Guru is not a person. This must be understood. Guru no es una persona. Esto debe ser entendido. Solamente cuando comienzas a experimentarme como algo más que una persona, solo entonces soy tu guru. Hasta entonces no lo soy. Guru Purnima es significativo porque un aspecto es de significado histórico, porque este es el día en que Adi Yogi se convirtió a sí mismo en un guru después del solsticio de verano. Esta primera luna llena tiene un cierto impacto. Generalmente se le considera como un día de gracia, y ese es el día en que el primer guru eligió enseñar. Entonces es un recordatorio significativo para nosotros, para todo ser humano en el planeta. Porque todos viven en sus propias limitaciones del cuerpo, mente, estructuras sociales y restricciones, toda clase de cosas. Es para cada ser humano, es importante saber que hay una manera de ir más allá de estas cosas. Ese es el recordatorio de Guru Purnami.